Muy buenas tardes a todas y a todos. Soy Leonardo Mellado, presidente del Comité Chileno de Museos y ComChile. Esta tarde seré el encargado de presentar y moderar el diálogo hacia una agenda común a futuro como instituciones de memoria, que cuenta con la participación de destacadas invitadas e invitados con amplia experiencia en la articulación y coordinación de redes de trabajo, de instituciones y sitios de memoria alrededor del mundo. Desde estas múltiples experiencias intentaremos profundizar en aquellos elementos y desafíos comunes de los diversos territorios. Este diálogo se relaciona con este espacio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Sobre estas piedras que representan la geografía de Chile, se exhiben imágenes de memoriales y sitios de memoria presentes, que han sido levantados con esfuerzo, organización y trabajo autogestionado por familiares, víctimas, colectivos y agrupaciones de derechos humanos. Varios de estos proyectos también han sido posibles gracias a la cooperación internacional y han contado con el apoyo del Estado en el marco de sus políticas de reparación. Muy buenas tardes, muy buenos días, según desde donde nos estén siguiendo. Un gusto estar acompañándoles en esta jornada e iniciando esta tercera mesa de diálogo hacia una agenda común y compromisos a futuro como instituciones de memoria. Nos acompañan en esta ocasión Jordi Guiché. Él es director de EUROM, del Observatorio Europeo de las Memorias de España, de la Fundación Solidaridad de la Universidad de Barcelona y profesor adjunto de la Universidad de Barcelona. Es además doctor por la Universidad de París III Sorbonne y sus investigaciones se centran en el estudio y análisis de las políticas de memoria y su relación con el patrimonio, la transmisión de la memoria en el espacio público, museos y centros de interpretación, las guerras europeas, las relaciones internacionales y la diplomacia en el siglo XX. Es profesor invitado en varias universidades y ha sido responsable del área de patrimonio y proyectos del Memorial Democrático de la Generalitat de Cataluña. También nos va a acompañar Verónica Torras, directora de Memoria Abierta y coordinadores regionales de RESLAC. Ella es licenciada en Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, y doctoranda en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. Fue subsecretaria de Comunicación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre el año 2000 y 2004 y directora del programa Memoria en Movimiento de la Secretaría de Comunicación Pública de la Nación entre 2011 y 2015. Además, se desempeñó en ámbitos no gubernamentales vinculados a la defensa de los derechos humanos. Fue directora de Comunicación del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, entre el 2005 y el 2010, y asesora de esta organización hasta 2017 en temáticas vinculadas a la memoria. Ha escrito numerosos artículos en medios académicos y periodísticos sobre las luchas simbólicas por memoria, verdad y justicia y reparación, y actualmente es directora ejecutiva de Memoria Abierta, organización referente a nivel nacional y regional en prácticas de preservación, transmisión y promoción de la memoria, que coordina desde el 2006 la Red de Institutos de Memoria Latinoamericanos y Caribeños, RESLAC. Posteriormente, nos va a acompañar Lucas Mazzucco. Él es representante de la Federación Internacional de Museos de Derechos Humanos Latinoamérica, desde Argentina. Es politólogo y magíster en Evaluación de Políticas Públicas por la Universidad de Entre Ríos. Su principal labor es en el Museo de la Memoria como coordinador institucional. Es además docente en la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario, en los cursos de Introducción a la Ciencia Política y Teoría de la Administración Pública. Y sus principales áreas de desarrollo son la gestión pública, los estudios referidos a los procesos de memoria, verdad y justicia en Argentina y en la región latinoamericana, y el análisis de políticas públicas, cooperación internacional y museología. Finalmente, nos va a acompañar también en esta mesa Yeye Leme-Joseph. Ella es gerenta senior de programas para África, América Latina y el Caribe, la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia. Es arquitecta y urbanista de la FAUSP de Brasil,
escenógrafa y diseñadora de producción de AFDA en Sudáfrica y museóloga de la Universidad de Leicester de Reino Unido. Como gerente senior de programas, supervisa las actividades de la coalición en África, América Latina y el Caribe. Yeye también dirige gran parte del trabajo temático global de la coalición, incluida la red de migración. En 2013 comenzó MUCH, Media and Culture, una consultoría especializada en museos, cultura y patrimonio relacionados con historias y legados controvertidos. Participa en proyectos emblemáticos de museos en Brasil, como el Museo de Historia y Cultura Afro-Brasileña, o Brasileira, en Río de Janeiro, e iniciativas como el Museo do Samba. Es miembro de la Junta Directiva del Comité de Colecciones y Actividades de los Museos de la Ciudad de ICOM, el CAMOC, y desarrolla investigaciones independientes y escribe para publicaciones internacionales en el campo de los museos. Un tremendo panel con tremendas personalidades, ¿no es cierto?, que han trabajado y desarrollado importantes investigaciones, reflexiones, y que el día de hoy nos vamos a centrar en base a dos preguntas que nos formulamos, ¿no?, y que vamos a presentar así en términos generales para luego iniciar una conversación, ¿no?, más en profundidad. La primera pregunta que se propuso, ¿no?, para discutir dentro de esta mesa es cómo definimos los desafíos comunes que estamos enfrentando, y la segunda pregunta es cuáles son el motor y objetivos comunes de nuestras instituciones en el presente y futuro. Así es que invitamos a todas y todas las personas que nos siguen a continuación que también vayan pensando en formular sus preguntas, puesto que luego del diálogo que vamos a iniciar, también vamos a tratar de dar respuesta a sus consultas en la medida en que estas vayan surgiendo. Haremos una primera ronda en la que va a participar Jordi, posteriormente Verónica, Lucas y Yeye, a fin de que cada uno tenga un momentito para hacer una breve presentación de las respectivas instituciones internacionales a las cuales adscriben. Jordi. De anteriores paneles y también de este panel, que nos conocemos e interactuamos en otras circunstancias, proyectos y también debates actuales y presentes, pasados y espero que futuros, ¿no? El Observatorio Europeo de Memorias está basado, como has dicho, en la Universidad de Barcelona, en la Fundación Solidaridad, pero es un observatorio de ámbito internacional y europeo. Intentamos trabajar en diferentes escalas y dimensiones, que después entraremos en este tema, uno de los retos también de este siglo XXI, a la hora de desarrollar políticas públicas de memoria e interactuar con diferentes actores y actrices en diferentes campos del conocimiento, obviamente, y de una manera transnacional y horizontal, integrando procesos de participación ciudadana, y no lo digo por verborrea, sino por acción y por convencimiento, y también analizando desde un punto de vista, por eso es un nombre de observatorio, estas políticas públicas de memoria. Obviamente contamos con asociaciones de la sociedad civil, con instituciones también, incluso algún ministerio, algún estado europeo e internacional, y con universidades, un interés creciente de las universidades. Y de alguna manera esta activación entre la reflexión, la academia, la sociedad civil, también nos crea estos retos, ¿no?, contemporáneos que los vivimos en nuestra propia piel de alguna manera. Trabajamos también, como has dicho tú, por intereses propios, pero también porque el debate está en el ágora de discusión que pasa por el espacio público y, de alguna manera, pues desde este pensamiento más global actuamos también nacionalmente, transnacionalmente y localmente también. Y, de alguna manera, este concepto, ¿no?, de esta memoria más global, el concepto de memoria como patrimonio. Y ahí lo de la palabra a Verónica, creo. Sí, dejamos a Verónica entonces. Muchas gracias, Jordi. ¿Verónica? Sí, bueno, muchas gracias también por la invitación al museo. Es un honor ser parte de este encuentro. Para presentar un poquito Memoria Abierta, que es la organización que dirijo, es una alianza de organizaciones, de organismos de derechos humanos, de los
denominados organismos históricos de derechos humanos de Argentina, son los que surgieron en su gran mayoría durante el periodo de la resistencia a la última dictadura militar en Argentina, entre el 76 y el 83 del siglo pasado, el siglo XX. Y es una organización que fue creada en un momento particular, en una coyuntura particular de la Argentina, donde estaba en gran medida en riesgo justamente el legado, la lucha de estas organizaciones, un momento en que reinaba en Argentina la impunidad. Se habían, luego de un primer periodo en la transición de avances en términos de memoria, verdad, justicia, se habían detenido los procesos judiciales con leyes de impunidad e indultos, y en ese contexto, en donde además desde el Estado se estaba propiciando, digamos, una política de reconciliación forzada, las organizaciones de derechos humanos se propusieron unirse y crear esta organización que es Memoria Abierta para trabajar fundamentalmente en la consolidación de su legado, podríamos decir. Para eso, Memoria Abierta ha hecho un trabajo fuerte sobre los archivos que las propias organizaciones crearon durante la dictadura, y ha trabajado también con numerosos archivos sobre el periodo del terrorismo de Estado en Argentina, sobre el periodo de las luchas sociales y políticas previas a la etapa del terrorismo de Estado, y también sobre las luchas sociales y políticas desde el inicio de la democracia hasta hoy, por memoria, verdad y justicia. Ese es el trabajo de Memoria Abierta, y además, como vos dijiste en la presentación, Memoria Abierta coordina desde hace 15 años ya la red de sitios de memoria latinoamericanos y caribeños. Seguramente Yeye se referirá un poco más a esto en su presentación. Y yo después, cuando intervenga, también me voy a referir, porque básicamente voy a hablar desde la experiencia de la red, de la RESLAC, en esta presentación. Así que, bueno, ese es un poco... Por ahí plantear que concebimos tanto desde Memoria Abierta, que yo creo que en buena medida también desde la RESLAC, a la memoria como una práctica social, de lucha, de resistencia, y un poco desde esa perspectiva también se orienta nuestro trabajo. Buenísimo, muchísimas gracias, Verónica, y a continuación vamos a dejar a Lucas Mazzucco para que nos dé una breve introducción de su institución, organización. Bueno, Leonardo, muchas gracias. Gracias por la invitación al Museo de los Derechos Humanos y Memoria y Derechos Humanos de Chile. Y es un orgullo estar en esta mesa, la verdad, con compañeras tan queridas que hace rato que no nos vemos en la presencial, y con Jordi y con vos compartiendo este espacio. Bueno, la Federación Internacional de Museos en Derechos Humanos, en su versión Latinoamérica, es una red de museos latinoamericana que tiene por propósito promover el conocimiento y el respeto por los derechos humanos en nuestra región mediante acciones concretas de sus museos miembros, y busca básicamente facilitar la generación de un foro de debate, de acuerdo y de colaboración entre museos latinoamericanos para que juntos desarrollemos el potencial o nuestro potencial como promotores de derechos humanos, buscando contribuir a que los públicos, a nuestros públicos, se interesen, comprendan y tomen acciones desde su cotidianeidad para promover el respeto de los derechos humanos e incorporar la perspectiva de derechos en sus acciones, en sus organizaciones, más allá de la visita a nuestras instituciones. Es por eso que en gran medida el lema de nuestra federación es que todos los museos son potenciales museos de derechos humanos, y tratamos de incorporar, si bien el núcleo duro de pertenencia son los sitios de memoria o museos relacionados con la temática, como el Museo de la Memoria de Rosario, al cual yo pertenezco, bueno, tratamos de ampliar los debates y las alianzas lo más posible. Pero bueno, tampoco me quiero adelantar mucho en las respuestas que hemos preparado para estas preguntas, porque un poquito van a ir por ahí. Gracias. Muchas gracias, Lucas. Y cerramos esta ronda de presentaciones con Yeye Yosef.
Ok, hola y buenas tardes a todos. Gracias, Leonardo, por la introducción y también es un honor estar aquí con amigos queridos y colegas de trabajo y representando también la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia. La Coalición Internacional de Sitios de Conciencia es una red mundial de sitios de conciencia que son sitios históricos, museos e iniciativas de memoria de distintas formas dedicadas a recordar las luchas pasadas y abordar sus legados contemporáneos, a promover la conexión del pasado al presente, de la memoria a la acción. Sitios de conciencia como el Lower East Side Tenement Museum en los Estados Unidos y Terezín Memorial en la República Checa y District 6 en Sudáfrica activan el poder de los lugares de la memoria para involucrar al público con una comprensión más profunda del pasado e inspirar acciones para una forma de un futuro más justo. La coalición apoya a sus miembros de muchas formas distintas, incluyendo la provisión de fondos, seed funding para proyectos específicos conceptuales, programas de participación cívica y presentar a los miembros a una red global para que puedan conectarse, integrarse, hacer un networking, que es una de las partes más valiosas de integrar la coalición. Como dice Verónica, tenemos redes que son regionales. La RESLAC, que es la red que coordena Memoria Abierta, es una de las redes regionales de sitios de conciencia, con la cual estoy directamente involucrada y que hace un trabajo tremendo en la región. Hoy la coalición incluye más de 300 miembros en 65 países. Entonces, vivimos una forma de trabajar que son las regiones, pero también vamos, como dijo Jordi, desde el local al regional y al global y a trans, cross-regional, transregional, como decimos, en la búsqueda de este networking y de potencializar los intereses de los miembros. Y también dejo por ahí, vamos a seguir más después de las preguntas. Muy bien, muchas gracias, Yeye. Y efectivamente, tal como ya habíamos indicado al comienzo de estos diálogos, ¿no? Hemos formulado un par de preguntas que son detonadoras para una conversación, ¿no? No necesariamente es un cuestionario, ¿no? A lo cual tengamos que ceñirnos tan rígidamente, pero por lo menos como para empezar a conversar. Una de las cosas que dentro de la organización de esta mesa en particular, ¿no es cierto?, tuvimos al comienzo con el equipo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de acá de Chile, tiene que ver con tratar de encontrar algunos puntos en común que claramente existen, ¿no?, dadas las presentaciones y el trabajo colaborativo, ¿no?, y cómo ayudamos a potenciar aquello. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo definimos los desafíos comunes que estamos enfrentando? Entonces vamos a hacer lo siguiente también para explicarles a nuestras personas que nos acompañan, que daremos la palabra a cada una y cada uno en el orden de las presentaciones, pero luego, ¿no?, cada una vez que ya los cuatro panelistas hayan expuesto sus respuestas, también podemos seguir conversando, ¿no? Así es que le cedo la palabra a Jordi para solamente ordenar el inicio de las palabras. Aguántate un poquito, Jordi, porque estás silenciado en tu micrófono. Ya se te va a activar. Ahí sí, ahora sí. Perdón. No, decía, perdonad, decía que muchas de las cosas ya han emergido en la simple presentación breve que hemos realizado todas y todos, ¿no?, en esta mesa y obviamente en los debates, ¿no?, de forma transversal de los debates de estos días. Pero bueno, para hacerlo muy gráficamente, obviamente el desafío, aparte obviamente de esta crisis mundial, digamos, en pandemia, de las movilidades, ¿no?, de las nuevas estructuras, pero ya teníamos unas reflexiones, ¿no?, sobre memoria digital, sobre el tema tecnológico, el tema de transmisión a través de tecnologías más contemporáneas.
el tema también de lo que siempre hablamos todos, la memoria, ¿no? La conciencia, la educación en los lugares de memoria, en los proyectos que hacemos, los debates, incluso académicos, ¿no? Hacia las nuevas generaciones, los nuevos públicos, pero estas generaciones nuevas, ¿quién son? ¿Dónde están? ¿Están con nosotros? ¿No están con nosotras? ¿No? A veces hablamos, ¿no?, de esta vieja Europa muy, muy centrada en ella misma, pero realmente en una época donde, para según qué periodos, ¿no?, y según qué legado, digamos, testimonial histórico, han desaparecido los testimonios. Entonces, con estos nuevos retos que también interaccionan, ¿no? Obviamente la participación, ¿no?, la ciudadanía, esta interacción social, este trabajo social de la memoria, hasta dónde somos capaces de llevarlo a cabo. Esta obsesión quizás que teníamos antes, ¿no?, del material, de la pieza, ¿cómo podemos avanzar hacia nuevos métodos de transmisión más intercultural? ¿Cómo integramos, obviamente, en unas sociedades tan diversas como las contemporáneas y tan tecnológicas, estos procesos de inclusión memorial y cultural con culturas que no nacieron, que son nuestros vecinos y vecinas, pero que no nacieron y no vivieron incluso el conflicto, ¿no?, del que estamos hablando? Ya no nuestras generaciones, sino nuevas generaciones, pero también nuestros propios vecinos, y que a veces no se sienten interpelados. O al contrario, estos retos de cómo interpelar a estas sociedades o cómo interpelar a nuestra sociedad, a veces, que decíamos, olvidadiza, mentira, más adormecida quizás o no, ante una interferencia, y esto sí que es un poco un reto de políticas públicas, pero muy dirigistas desde el poder hacia abajo, y que ya sabéis todas y todos, pues, que hay una responsabilidad institucional, pero que realmente nos encontramos con peligros, y con Verónica estamos tratando, y hemos hablado muchas veces, de este nuevo relativismo que también Annette Wieborka ahora nos hablará en un artículo cercano que nos ha publicado sobre este relativismo que ya supera incluso el tema memorial, ¿no?, sino que se va hacia otros parámetros, digamos, de nuestra vida cotidiana. De alguna manera, esta interpelación, esta acción-reacción forma parte de estos retos, y estos retos pasan indefectiblemente, ¿no?, de trabajar obviamente con diferentes grupos sociales públicos y diferentes escalas y dimensiones, como he citado al principio. Y obviamente siempre, como también me repito, ¿no?, de considerar y de mantener, y también de aquí un soporte, quizás era más para la clausura, pero bueno, lo digo ahora para que no se me olvide, ¿no?, también esta candidatura, por ejemplo, a nivel patrimonial, ¿no?, de la ESMA para Patrimonio Mundial de la UNESCO, que ha habido este gran debate hace poco, precisamente porque la consideración de este patrimonio, tanto material como inmaterial, como es nuestro legado, o el legado memorial, ¿no?, de las violencias y las catástrofes de nuestro pasado político, ¿no?, de alguna manera sean representadas en todos los sectores, en todos los ámbitos sociales, culturales, políticos, etcétera, etcétera. Bueno, lo dejaría aquí yo. Muchísimas gracias, Jordi. Verónica, por tu parte, ¿cuál crees tú que serían estos desafíos? Desafíos comunes, ¿no? Sí, bueno, yo pensaba que por ahí el primer desafío, tomándome un poco en serio el título de Agenda Iberoamericana, y pensando un poco qué es, ¿no?, qué es Iberoamérica, es principalmente, creo, una región lingüística, pero además una región lingüística donde se hablan varias lenguas, ¿no? Sabemos donde se habla el español, el portugués, pero también el quechua, el guaraní, el aymara, el creole haitiano, el mapuche, el maya, bueno. Pero tenemos esta definición de Iberoamérica, y yo pensaba un poco en, bueno, en la dificultad de construir agendas en este momento tan convulsionado de la historia, en este momento que está también, que tiende tanto a la fragmentación. Nosotros vivimos dentro de la red latinoamericana y caribeña, de hecho, hace pocos días, creo que ayer o antes de ayer, hablábamos con Yeye respecto de este punto, la dificultad incluso de construir una agenda a nivel también
características de cada uno de los procesos nacionales, donde se juegan muchas particularidades. Pero bueno, ¿cómo encontrarle a esto los hilos en común? Creo que esa es un poco también la tarea política, en gran medida, que tenemos que hacer desde esta construcción de redes. Y yo creo que sí es difícil a nivel de Latinoamérica y Caribe, a nivel de Iberoamérica me parece todavía más difícil. No imposible, pero sí más difícil. Y sí me parece que también hay que pensar, siempre pensar y repensar, digamos, qué es lo que nos vincula y de eso que nos vincula, además, qué es lo que nos interesa, sobre todo desde el presente, ¿no? Trabajar. Creo que en ese sentido hay varios temas que podríamos pensar hoy como temas comunes, como temas de agenda común a nivel iberoamericano. Ver con la cuestión de la deconstrucción de la conquista, para decirlo de alguna manera, y que me parece que es un tema que está en la base de muchas de las discusiones que se están planteando en el presente en América Latina y Caribe. No tengo tan claro que sea así en Europa, en España y Portugal principalmente, que serían los países de los que estamos hablando cuando hablamos de la región de Iberoamérica, ¿no? Pero este me parece un punto, hablando de algo que apareció también en varios de los encuentros de los que pude escuchar, que es la cuestión de las invisibilidades, ¿no? De qué es lo que invisibiliza el trabajo de memoria, qué es lo que se invisibiliza. Bueno, acá hay una invisibilización estructural que compete a Iberoamérica, ¿no? Y creo que en ese punto tenemos sin duda una agenda común para trabajar. Respecto de otras cuestiones, y ahí vuelvo a lo que había adelantado un poco Jordi, es algo que veníamos discutiendo con el observatorio, es la posibilidad de pensar en conjunto los procesos de negacionismo, de relativismo, los discursos, digamos, de reivindicación de los pasados autoritarios a los que estamos asistiendo, tanto en América Latina y Caribe como en Europa en este momento, de la mano del crecimiento de grupos de derecha que muestran un grado de articulación muy importante, frente al cual creo que nuestro trabajo de articulación está quedando bastante, bastante pobre. Creo que ahí tenemos mucho para hacer, tendríamos mucho también para conversar, me parece, ¿no? Porque creo, de nuevo, los contextos son diferentes, las historias son diferentes, las experiencias son distintas, hay un aprendizaje en este sentido en Europa que también podría ser interesante para escuchar, pero también hay una especificidad de cómo se presenta este fenómeno en la región de América Latina y del Caribe, que creo que también es importante escucharnos entre nosotros para comprender, y esta es una tarea que venimos haciendo en el marco de la RESLAC. Entonces, no sé, me parece que hay varias cuestiones que nos están de alguna manera provocando desde este presente que nos toca vivir, que permitirían articular agendas en común, ¿no? Se habló también en la conversación de Elizabeth Schellin y hoy a la mañana y Ricard Vignes de la cuestión de los exilios, ¿no? De la historia de los exilios y de la historia común de exilios en la región iberoamericana. Desde el Winnipeg, que se señalaba y que, bueno, que abre el libro de Chevy y de Viñes, hasta los numerosos exilios y migraciones de los que estamos siendo hoy, ¿no? Partícipes en nuestra región. Y bueno, qué solidaridades y qué conflictividades también presentan todas estas situaciones para nosotros. Me parece que tenemos varias cuestiones sobre la mesa que nos permitirían articular agendas en común. Y después me parece que está la otra cuestión, que por ahí tiene que ver más con cómo lo hacemos desde los sitios o desde los museos de memoria, ¿no? Ahí hay otras discusiones que también me parece que estuvieron surgiendo en varios de los encuentros. O sea, desde cuestiones vinculadas a las temporalidades múltiples, a las narrativas, a las estrategias, a los abordajes, a las herramientas, a la cuestión de la transmisión intergeneracional que señalaba Jordi, que creo que va a hablar Lucas también ahora.
Ese me parece que es como, bueno, otro núcleo que es el que tiene que ver cómo lo hacemos desde estos espacios que son los espacios que nosotros hemos construido y que también tenemos muchas preguntas para hacernos y son preguntas que podemos compartir también porque hay experiencias muy diferentes y muy ricas en la región de Iberoamérica. Me quedo acá, así. Ustedes está... tienen como una suerte de conexión telepática, ya que Verónica ha señalado lo que Lucas ya va, más o menos podría presentarnos en ese sentido, porque claro, evidentemente han trabajado agendas comunes ya. Exacto, Lucas. Sí, con Vero en particular trabajamos con organizaciones. De hecho, el museo también es parte de la red latinoamericana, orgullosamente somos parte de la red latinoamericana de sitios de memoria, con lo cual ahí hay una sintonía fina que está. No podría estar más de acuerdo con los asuntos planteados, las cuestiones planteadas hasta ahora por Jordi y por Verónica. Creo que apuntan a que el desafío que tenemos para adelante, obviamente hacia el futuro, es un desafío de lo político. Del orden de lo político, es un desafío político propiamente dicho, es cómo nos vinculamos con el otro y aprender que vincularse con el otro es empezar a escuchar. Creo que eso genera un desafío en dos órdenes o en dos dimensiones y el primero es fortalecer e innovar en las transmisiones intergeneracionales para, como vía, básicamente para garantizar y tratar de trabajar en la garantía de no repetición, que es el fundamento por el cual proponemos los pilares de memoria, verdad y justicia o reconciliación, ¿no? De acuerdo al caso de cada país latinoamericano. Y eso apunta a la razón de ser de nuestro sitio, de nuestras organizaciones. Lo que está pasando con el relativismo, con el negacionismo, con la apología directamente de pasados autoritarios, nos involucra con nuestra razón de ser. Y ahí es donde tenemos que empezar a movilizarnos para transmitir, ¿no?, a las nuevas generaciones que nacieron en democracia, algunas, otras, como en el caso argentino, ya ni siquiera han vivido nuestra última gran crisis política y social, que fue la del 2001, con lo cual no han tenido un día de su vida bajo estado de sitio, por ejemplo, o estado de emergencia, estado de excepción, como se llame en cada régimen constitucional. Han vivido situaciones de violencia cotidiana, la violencia institucional por parte de provinciales o estatales está a la orden del día. Crisis tenemos recurrentemente, eso es algo que ya sabemos, pero digo, ese vínculo con el relato del pasado autoritario, si no empezamos a afinar ciertas comunicaciones, queda como algo lejano y descolocado de esa realidad que sí están viviendo. Y ese es un campo fértil para los discursos individualistas, apáticos, Y bueno, de que todo es lo mismo, ¿no? Democracia, dictadura, es todo lo mismo. Entonces, me parece que nuestro trabajo primeramente está en el futuro. Tenemos que empezar a trabajar que en ese futuro con los chicos y las chicas, escuchando sus ansiedades principalmente, ¿no? Y eso es a través de todos los medios que tengamos a disposición, a través de la educación formal, a través de la educación no formal, articulando con organizaciones de la sociedad civil, articulando con instituciones, con universidades, con la sociedad civil no organizada, con organismos de derechos humanos dedicados a la historia reciente, que es nuestro núcleo, pero también con los organismos de derechos humanos que podríamos llamar de nueva generación, de la última generación de derechos que surgieron en las luchas para ampliar el horizonte, ¿no?, el horizonte de sentido que tienen nuestras sociedades. Entonces eso me lleva a pensar en el segundo orden de desafíos que tenemos a futuro, que es tomar o transformar nuestros espacios, nuestras instituciones, nuestras redes, en cajas de resonancia de lo que está pasando en las sociedades que nos acobijan. Creo que nuestra historia, nuestras historias, por ejemplo, el Museo de la Memoria surge a partir de la lucha de los organismos de derechos humanos de la ciudad. No fue una propuesta dirigista, como bien decía Jordi, del gobierno local a la ciudad de Rosario, fue todo lo contrario. Hay que retomar esa tradición de lucha y retomar el carácter de caja de resonancia. Tenemos sociedades cada vez más fragmentadas,
absolutamente fragmentadas, muy convulsionadas, muy movilizadas, pero con mucha fragmentación. Tanto que los finales, el final de los 90, el ciclo neoliberal más álgido que tuvimos en nuestro país, a veces nos hace, nos vemos en eso y vemos sociedades más integradas incluso que hoy, pero en términos políticos quiero decir, ¿no? Porque estamos, todos estamos en la calle, todos estamos en la calle o en el espacio público, ¿no? En el contexto de pandemia, se entiende. Pero todos con demandas dispersas, no están articuladas. La clave es articular. Para ampliar derechos y no transformarlo en reclamos particulares que no se integran a un proyecto solidario que apunte a una sociedad más integrada y cohesionada. Creo que eso es esos son los dos que están en las raíces de todas las cuestiones que fueron nombrándose hasta ahora, ¿no? Muchas gracias, Lucas. Efectivamente, este acontecer común que tenemos en nuestro territorio, en nuestra región iberoamericana, ¿no? En algunos casos con mucho más incidencia que en otros, pero un poco la descripción que tú haces, efectivamente, por lo menos para mí y en el caso chileno, así como en Colombia, tiene mucho sentido, ¿no? Esta atomización de demandas y esta falta de articulación. Yeye, estamos a la espera de tu intervención también. Ok. Sí, no puedo concordar más con la ponencia de mis colegas que hablaron antes de mí. Y creo que la cuestión del negacionismo, del revisionismo, es algo que es una de las primeras cosas que surge en la mente, porque también no es solo un fenómeno iberoamericano, pero es un fenómeno que estamos observando en todo el mundo. Y con eso vienen amenazas significativas a la democracia en el mundo, que continúa. ¿No? Tenemos a nivel externo de los sitios de memoria en los contextos que vivimos, un aumento de la represión política y del extremismo, que es significativo, el negacionismo continuo, revisionismo, y que se usan como armas para disuadir, confundir y borrar el pasado, ¿no? Reemplazando con narrativas incompletas que a menudo se construyen en bases que son desiguales, ¿no? para perpetuar las desigualdades. Entonces, esta cuestión son cuestiones que tenemos que estar muy atentos, porque la cuestión de las narrativas, de la construcción de las narrativas de una forma colectiva, que sea intergeneracional, como propone Lucas, es una cosa central. Sabemos que como si vamos a la máxima de Goebbels, ¿no? Que se repite una mentira, por veces suficiente se convierte en la verdad, y esto no podemos permitir, y es algo que viene como un reflejo y con las amenazas que tenemos al trabajo de memoria que estamos viviendo hoy en la región de una forma muy grande, pero también observamos con los miembros en todo el mundo, si podemos trazar una perspectiva de la relación entre lo que vivimos en Iberoamérica, Latinoamérica, con lo que pasa a nivel global. Y ahí se crean ilusiones de verdad, que se convierten en base para justificar una violencia sistémica contra grupos marginados de la sociedad civil, que son esas voces invisibilizadas a que Vero se refería. Y les impide de desempeñar, de cierta forma, su papel crucial como comunidades, como grupos esenciales y defensores de los derechos humanos, de la justicia social. Entonces, para mí, estos son problemas muy grandes que estamos viviendo y que tenemos como memoria, tenemos que encontrar, como hicieron, metodologías, abordajes colectivas, que podemos fortalecernos colectivamente para abrazar e implementar estas metodologías para confrontar estas cuestiones, ¿no? Las tácticas utilizadas, como ya dice, son muchas, como silenciar las víctimas y evitar rendición de cuentas, marginar las minorías raciales y étnicas, las mujeres, los jóvenes, que es una cuestión fundamental, que los jóvenes se tienen espacios para colocarse, las comunidades LGBTI, y perpetuar estructuras de poder que son inequitativas y de exclusión política. Y para eso también tenemos que considerar una cuestión importante, que es la descolonización de nuestro trabajo,
y abrazar de forma contundente la cuestión de la descolonización, porque si no mirarnos como organizaciones desde adentro, iniciar desde adentro para salir afuera con la cuestión de descolonizar, cómo descolonizamos la mente, cómo descolonizamos, perdón, no sé si mi imagen, mi internet, es un poquito. Te vemos bien, no te preocupes. Entonces, la colonización de las narrativas, de las organizaciones, de la forma como nos organizamos en sociedad, en comunidad y entre nuestro trabajo también. A los museos les gusta mucho hablar de una forma contundente y completa, integral, de la cuestión de la descolonización, porque requiere un trabajo profundo de mirar cómo trabajamos, qué somos, qué son, cuáles son nuestros objetivos de nuestras nuestro ADN, ¿no? Entonces es necesario debater esas cuestiones. Y yo creo que hay también todas esas cuestiones se convierten porque al paso que se ve que las ilusiones de verdad se pasan, se demoniza el trabajo de los sitios y museos de memorias, en museos y sitios de memoria, sí, porque se tornan símbolos de historias que quieren borrar intencionalmente, entonces le demonizan y eso nos crea dificultades increíbles de establecimiento de políticas públicas que sean orientadas al fortalecimiento de la memoria como un motor de verdad, justicia, reconciliación, cohesión social y cambio. Nos conducen o intentan conducir a un proceso de ghettoización de los museos y los sitios de memoria, que es el contrario de todo por lo que luchamos. Entonces hay una presión para que nos ghettoicemos y hablemos entre nosotros, pero todo esfuerzo que hacemos es salir de esta caja y poder hablar a toda la sociedad, porque si no, no logramos llegar a los objetivos que tenemos, ¿no? Y también se convierten, por supuesto, en dificultades financieras para las organizaciones, que son, son desafíos que tenemos todos, como organizaciones, como redes, de todo. Y claro que se suma todo eso, las dificultades que presentó la pandemia y que se agravaron muchas de esas cuestiones, pero también se abrieron una cantidad enorme de oportunidades de colaboración, que creo que es uno de los hilos principales que debemos abordar. La cuestión de las narrativas es una que quería también enfocarme mucho y que convidar a volver a conversar en nuestras charlas que vienen, que son la construcción de las narrativas descolonizadas, que vengan de abajo para arriba, porque si no lo hacemos así, no vamos a lograr tener historias complejas que puedan permitir diálogos complejos e importantes en la defensa de los derechos humanos. Entonces, quiero que de forma general quería traer estas ideas y ahí pasamos la próxima ronda. Sí, muy bien. Muchas gracias, Yeye. Quizás antes de pasar a la próxima ronda, yo no sé, también dejar como abierta la posibilidad para que dentro de los integrantes de la mesa podamos quizás profundizar en algún aspecto. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que hay un diagnóstico común en toda la región iberoamericana de parte de las distintas organizaciones a las que ustedes representan. Yo también formo parte de una organización internacional que entiendo varios también compartimos, ¿no? Que es el Consejo Internacional de Museos. Y pese a estos diagnósticos, pese a todo el trabajo en torno a la descolonización, que es uno de los aspectos que han señalado varios de ustedes, ¿no? Nos ha costado trabajar con mucha más fuerza, digo yo, en una agenda común, ¿no? Teniendo en claro este diagnóstico, teniendo claro gran parte de los problemas. Muchos de ustedes se han encontrado con las mismas problemáticas, ¿no? Con las mismas definiciones, con las mismas dificultades. Y en ese sentido, entonces, dejo también la pregunta planteada para ustedes de qué manera vamos
integrándonos, ¿no? ¿Cuáles son, no solamente ya encontrando esos puntos comunes que detectamos en el diagnóstico, sino entonces cómo hacemos que estos problemas que son tan fuertes, tan políticos, ¿no? Lucas lo señalaba, ¿no? Este es un problema político también, y entonces cómo desde esa mirada nos instalamos para poder integrar ese trabajo que es tan necesario en toda la región. Entonces, no solamente desde el diagnóstico, sino también en esa búsqueda. Cómo las distintas redes, asociaciones, trabajan colectivamente con los otros organismos internacionales, ¿no? Emergentes, como se señaló hace un momento también, en materia de defensa y resguardo de los derechos humanos. Dejo abierta entonces la intervención para quien quiera, para quien desee puntualizar, sin necesariamente un orden. El orden está bien para iniciar la conversación, pero también la idea es que conversemos, dialoguemos. Si quieren, me animo a tirar una punta, a ver si podemos pensar en colectivo. Ahora voy a pedir disculpas, pero voy a aplicar un vicio de politólogo, casi, que es una frase que dice lo siguiente: el ponerse de acuerdo en el qué del problema suele ser fácil. Lo complicado es el cómo, en realidad. Cómo cada uno quiere solucionar ese problema es lo complejo. Eso es lo complejo. Creo que un inicio es empezar a... Es algo que en la práctica horizontal de diálogos que tenemos con dentro, al interior de la Federación Internacional, pero también, obviamente, en la RESLAC, es una práctica horizontal de diálogo y de debate y de pensar proyectos en conjunto, corriéndonos de cada uno, tratar de correrse del set de ese escenario que es la región, ¿no? Ese es el camino, me parece, que estamos tratando de desandar. Y lo otro, eso es una primera forma. Lo otro es entender las particularidades de nuestros públicos también, ¿no? Del público y de los no públicos, un concepto museístico, ¿no? que tenemos que tener en cuenta, los no públicos. ¿Cómo hablamos con... no con los decididamente apologistas y negacionistas, pero sí con los que están ahí entre medio de nosotros y ellos, ¿no? Y escuchan de un lado y escuchan un poco también del otro y tal vez tienden a tener cierta atractividad de los discursos, los cantos de sirena de esa derecha individualista, del que yo me salvo solo, y si vos no te estás salvando es porque ellos no te dejan, o la memoria traza y para el desarrollo del país y todas esas cosas, ¿no? que solemos escuchar. Y ahí es donde tenemos que activar el futuro de nuestras instituciones. Es decir, sí, nosotros partimos del pasado, pero ese pasado está en la respuesta para este presente tan fragmentado y desolado que a veces tenemos, y el futuro es el que nos convoca en los sitios de memoria. Nos convoca el futuro. Y ahí es donde tenemos que responder a esos discursos negacionistas o a los ataques a sitios que suceden de forma deliberada. Responder con preguntas y con estrategias innovadoras e incorporando a las juventudes, a los que antes estaba tratando de mencionar, como oírles sus ansiedades, sus demandas de nuevo tipo. Y a lo mejor el pasado sirve de ejemplo de estrategias también de cómo la lucha es colectiva, ¿no? A lo mejor va por ahí. Sí, porque el desafío es... Y sigo cediendo la palabra para quien lo desee, ¿no? Pero el desafío es cómo encontramos el cómo, como tú decías, Lucas, ¿no? Ese cómo y cómo lo articulamos frente a acciones de olvido, porque a la larga lo que estamos haciendo es enfrentando las memorias, ¿no? Frente a acciones intencionadas muchas veces, planificadas, de olvido, ¿no? De esas memorias. Yo pienso... Bueno, depende, digamos, a nivel iberoamericano, pero bueno, también ha habido durante muchos años ciertos déficits de políticas públicas de memoria. Entonces, de alguna manera, la articulación también es más política pública de memoria, transversal, obviamente. Lo que hablaba yo del dirigismo, pero también tiene que haber una responsabilidad, digamos, política del Estado o de las administraciones de diferentes estados. También
para que tengan en cuenta estos procesos de los que tantos aprendemos precisamente en el trabajo en red, casi más que el trabajo concreto de una institución permanente que también tiene sus desafíos. Y de alguna manera, esta responsabilidad institucional, estas políticas públicas, que tengan una tendencia en nuevos programas, analizando también todos estos procesos. O sea, tampoco venimos de cero, obviamente no, y tenemos que trabajar para el futuro, pero también tenemos que, de alguna manera, aprovechar y amortizar lo que hemos aprendido, tanto nosotros como quien gobierne, de alguna manera, y de alguna manera articularnos mejor, redes de redes, y este trabajo colectivo y transnacional, de alguna manera, a diferentes escalas, también para hablar y para decir las cosas que se tienen que decir con estos que tendrían que tener y que tienen que tener la responsabilidad, a través de decretos, a través de leyes, a través, como ha dicho Xavier también, de los problemas y los conflictos de financiación, a través de programas grandes. Por ejemplo, la Comisión Europea, que por primera vez en la historia, no lo defiendo a capa y a espada, pero este nuevo programa de Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores, donde se integran estos programas, yo pienso que es un paso positivo. Y obviamente hay políticos y estados y asociaciones que lo van a aprovechar solo para sus beneficios. En cambio, nosotros tenemos que aprovechar, obviamente, aparte de nuestras necesidades particulares, de estos beneficios en configurar y apretar y hacer presión también para que estos procesos no caigan en saco roto, de alguna manera. Y lo digo muy conscientemente. Y después también intentar esta inclusión que decía yo al principio, de cultural, contemporánea, obviamente de género, pero con nuevas generaciones, pero dándoles el protagonismo. No solo voy a trabajar con jóvenes para que trabajen conmigo, no. Trabaja tú y ya veremos cuáles son tus inquietudes y cuáles son tu visión sobre el presente, sobre el pasado y sobre estos valores y estos derechos, ¿no? Y de alguna manera eso construye, ¿no?, de alguna manera, conocimientos, sociedades mejores y quizás diferentes, y procesos que nosotros no habíamos esperado se pueden activar de nuevo. Obviamente siempre teniendo, digamos, los ojos abiertos también a los procesos, obviamente, de consolidación democrática, a la asimetría. Existe también, perdona, en todo el mundo una asimetría memorial y de valorización de estos lugares, de estos museos, pero también de las políticas públicas de memoria. Existe a nivel del Estado español concreto, a nivel de las regiones dentro del Estado español, pero también a nivel mundial. Y esta asimetría también debía que, ¿no?, de intentar de alguna vez paliarse a través de organismos internacionales quizás más potentes y dedicar un poco de tiempo y de esfuerzo a eso. Y yo pienso que estas reflexiones, que son quimeras quizás, si me permitís, pero que son importantes de desarrollar en estas redes y en este tramado, que yo pienso en positivo. O sea, yo no sé, tampoco mi experiencia vital es tan larga, pero bueno, ya tengo unos años de trabajo y yo pienso que estamos mucho mejor articuladas y articulados que hace algunos años. Y como mínimo hemos seguido trabajando un grupo de unas cuantas generaciones. Y yo pienso que es un momento también de intentar sacar provecho, a pesar de las diferentes crisis, de todo esto. Y a veces también ser contundentes. Porque a veces pensamos que no, bueno, nosotros somos más... no hace falta que nos organicemos socialmente, no, que nos estructuremos. Tú has hablado, creo, Lucas, de la articulación. No nos articulamos. Bueno, pues que el otro discurso precisamente que no quiere desarrollar políticas democráticas, de igualdad, de derechos humanos, etcétera, etcétera, eso sí que se articulan y se organizan, ¿eh? No quiero hacer un panfleto revolucionario, pero perdónenme, pero es así. Y eso está... O sea, nosotros estamos en democracia en España, y sabéis, si habéis tenido aquí al colega y colaborador vuestro también, y gran experto, Paco Ferrando y Durri Carvin, en España... 40 años de democracia para intentar cambiar una calle de nombres con dictadores y extorturadores, y viene la derecha que pacta con la ultraderecha, y nosotros 30 años de debates. La cambiamos, no la cambiamos, ahora sí, ahora no toca, esto sí, esto va a ir a otro, qué nombre, qué no nombre, que quitamos la estatua, que no la quitamos, y viene la ultraderecha con pactos de la ultraderecha, en 2 minutos un decreto y cambian y vuelven a poner el nombre. Se acaba, no hay complejo en este sentido, ¿no?
y parece un poco panfletaria esta mi última intervención, pero también es así. Entonces, este concepto de Lucas tuyo de articulación me interesa mucho y realmente tenemos que articularnos más y mejor. Muchas gracias, Jordi. Efectivamente, es una necesidad, ¿no? esta articulación que busca precisamente poder integrar todas estas visiones, ¿no?, en un trabajo común colectivo. No sé si Verónica o Yeye quisieran agregar algo más respecto de este punto. Yo quisiera agregar lo de un poquito de que habló Lucas y también que habló Jordi. ¿Me puede escuchar? Sí, muy bien. Ok. No, yo pienso que lo que vemos nosotros en la coalición y en la RESLAC es el poder del colectivo. Si vamos a incidir en políticas estatales, como llama Jordi y Lucas, tenemos que hacer un trabajo en el topo, en la base y en el medio, ¿no? Hay una cuestión tan importante que Lucas propone, que es la cuestión del no público, como se dice en portugués, ¿no? Non-public. Nosotros conocemos nuestros públicos, pero no conocemos en los otros 90% de la sociedad, que son los non-públicos. Y está ahí el problema. Y estas son las personas que queremos dialogar y donde queremos promover cambios sociales para de una forma integrada. Entonces, nuestro trabajo más importante es conocer a aquellos que no quieren venir, que no quieren escucharnos. Entonces, hay un trabajo muy grande en la base que es articular, conocer estos públicos, trabajar y fortalecer los públicos que ya con los cuales ya vivíamos, para que ellos también se conviertan en defensores de la memoria como públicos. Ahí también necesitamos... Ya en algunos ámbitos ya colaboramos muy bien dentro de nuestras propias redes, pero tal vez tenemos que ir más allá y articularnos como redes entre redes, porque ahí tenemos un ámbito más grande, de más presión, porque el poder de la voz colectiva es el único que se puede utilizar para poner la presión en gobiernos, para que desarrollen, para que implementen las políticas públicas. Tenemos que hacer barullo, no sé cómo se dice, si en español es barullo también, pero que hablar de una forma contundente, con una voz colectiva. Y por último, no podemos hacer nada de eso si no limpiamos nuestra casa. Esto que tú hablabas acerca de la descolonización o de los procesos de mirar internamente, y ver por qué no conseguimos muchas veces colaborar, limpiar la casa internamente, poder hacer esas articulaciones que son tan importantes. Entonces, trabajar en todos los niveles, desde la base, el medio que son las instituciones, para poder colectivamente articular y llegar a niveles gubernamentales. Es el poder que tenemos, es el poder colectivo. Y nuestras memorias en conjunto son las memorias poderosas. Gracias, Yeye. Sí, yo coincido también en aquello, ¿no? Desde las bases sociales, que es desde donde también debe generarse un cambio y una transformación, solo que nos enfrentamos justamente con esa desarticulación muchas veces, esta multiplicidad de demandas, y eso es un desafío que hay que saber enfrentar y encontrar esos puntos comunes, ¿no? Vuelvo al cómo que decía Lucas, ¿no? Es muy difícil y complejo. Verónica, no sé si tú quisieras redundar o como para cerrar esta vuelta. Estás muteada. Quería volver a un punto que Jordi nombró como esta asimetría memorial, ¿no? A mí me parece que ese es un punto efectivamente muy importante en América Latina y el Caribe, por lo menos. Hay una situación muy importante de asimetría. La verdad es que los países que han logrado desarrollar políticas públicas en materia de memoria, de verdad, de justicia, son muy pocos. Y en la mayor parte de los casos, las iniciativas memoriales en nuestra región son iniciativas que están
que surgen y que son sostenidas desde organizaciones de víctimas, organizaciones de presos políticos, organizaciones de familiares, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de sociedad civil, digamos, en general. Y ahí me parece que aparecen otras tensiones también, ¿no? Que por lo menos han aparecido mucho en el caso de nuestra región, no sé si tanto en Europa, pero también me parece que es que, por un lado, hay toda una suerte de tensión en relación con el hecho de que sea el Estado el que haga memoria, ¿no? ¿Cómo hace memoria el Estado? ¿Desde qué perspectiva hace memoria el Estado? ¿Qué lugar tienen las narrativas, los relatos de las organizaciones cuando es el Estado el que hace memoria? Y en ese sentido tenemos también experiencias diversas, me parece, ¿no? Tenemos varias experiencias, sobre todo hablando de museos, que por ahí es lo que un poco también está en la base, digamos, de la organización de este encuentro. La mayor parte de los museos en general son estatales, en el caso de nuestra región, y tenemos experiencias diversas. Digo, hay muchos museos, como señalaba Lucas, la experiencia del Museo de Rosario, que en realidad son museos estatales, tienen financiamiento estatal, pero han surgido desde la iniciativa o como una demanda, un reclamo de las organizaciones de víctimas, de las organizaciones de derechos humanos, locales, regionales, de las comunidades, y que esas organizaciones además siguen estando presentes en la vida y en los procesos de memoria que se hace desde estos museos. Y situaciones distintas, donde tenemos museos como la situación emblemática del Centro Nacional de Memoria Histórica en Colombia, que nos tocó atravesar también en el marco de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, de un museo que surge desde el reclamo de las organizaciones de víctimas, o un centro de memoria que surge de las organizaciones de víctimas y que de golpe se transforma en una amenaza para las organizaciones de víctimas. Y bueno, tenemos también, me parece, como estas conflictividades que de alguna manera lo traigo porque me parece que es un punto también en relación a la cuestión de las políticas públicas. No es que con políticas públicas tampoco se nos acaban los problemas, porque las políticas públicas en sí también representan una serie de conflictividades después. Y por otro lado, la gran cantidad de desarrollos, de iniciativas de memoria no estatales se enfrentan al problema que señalaba Yeye, que es el problema del financiamiento. Bueno, ¿cómo se sostienen estas iniciativas? Que la verdad que en la mayor parte de los casos en nuestra región se sostienen porque están sobre la espalda de los grupos, de las organizaciones que se ponen al hombro llevarlas adelante, y esos son los que tratan de sostener el financiamiento, siempre, claro, de manera muy precaria, porque entonces ahí hay una situación también. Muchas veces por ahí son organizaciones que tienen mucha legitimidad en sus comunidades, pero que tienen también una gran inestabilidad o una gran dificultad para sostener el día a día porque no tienen recursos para hacerlo. Y en muchos casos también tampoco quisieran pasar a ser organizaciones estatales, ¿no? Entonces ahí creo que también en el caso de nuestra región, una cosa que hemos venido pensando desde la RESLAC, que es como pensar alternativas mixtas que nos permitan de algún modo también pensar, digamos, si el Estado puede financiar organizaciones que no va a gestionar, digamos, que hacen memoria, pero que no va a gestionar el Estado, sino que va a sostener en función de determinados criterios, etcétera, y la posibilidad también de gestiones mixtas en instituciones estatales, donde las organizaciones de base, las organizaciones de derechos humanos, de familiares, de víctimas, etcétera, de algún modo sí tienen un espacio de reconocimiento institucional que permite que frente a cambios de coyuntura política, frente a cambios de gobierno, haya dentro de esas instituciones una suerte de espacio social contracíclico, digamos, que va a bregar por sostener el sentido que esos espacios tuvo para la comunidad, ¿no? que los impulsó y que peleó para que existieran. No son más problemas lo que traigo, no son
Se identifican los problemas, pero y los problemas son gigantes, la verdad. Bueno, problemas y algunas soluciones también. Digamos, este tipo de situaciones mixtas existen en la región y han funcionado bien. Argentina tiene varios casos de este tipo y en general son todas instituciones que han venido, que ya tienen muchos años de existencia y son todas buenas experiencias. Que han tenido una buena gestión también. ¿Eh? Y que han tenido una buena gestión también. Sí, sí, sí. Sí, quizás por ahí puede que vaya una línea de trabajo conjunto, teniendo en cuenta ya no solamente el diagnóstico, sino que algunos de los pasos a seguir a futuro. Y eso es lo que nos invita a la siguiente pregunta. Pero antes de pasar a la siguiente pregunta, nos llegó una consulta también de parte de Camilo Parada. Dice, ¿cómo en un contexto de resurgimiento de relatos negacionistas, que es parte del diagnóstico que ustedes han señalado, relativistas y de ataques a memoriales, se puede resistir desde los sitios, agrupaciones y museos de memoria contra la posverdad, las verdades a medias, mentiras a medias, como expresión de un relativismo en materia de derechos humanos? ¿Hay tácticas colectivas que se están trabajando? Bueno, ahí desde la RESLAC venimos haciendo un trabajo en esta línea y creo que, por un lado, sí hay algunas tácticas, algunas estrategias que se están llevando adelante, pero que tal vez no se corren demasiado de lo que han sido las formas, digamos, de intervención más habitual de los espacios de memoria, de los sitios de memoria, que son... la investigación, la pedagogía, la posibilidad de, bueno, incorporar o en las exposiciones o en las visitas guiadas o en las publicaciones o en los archivos, ¿no?, de las organizaciones. Hay muchas organizaciones que han trabajado con archivos testimoniales muy importantes, que han trabajado con patrimonio documental muy importante, que han podido recoger parte de lo que han sido los procesos de verdad y de justicia en cada uno de los países. Tenemos una región, en el caso de América Latina y Caribe, que ha tenido, junto con África, la mayor cantidad de experiencias de comisiones de verdad, por ejemplo, en el mundo. Y bueno, todas estas experiencias de las comisiones de verdad, que forman parte de las disputas memoriales, en realidad hoy, digamos, parte de lo que se niega justamente es el resultado de esos trabajos colectivos. Y eso es algo de lo que nosotros señalábamos como importante para tener en cuenta, porque en realidad la narrativa, lo que podríamos llamar en nuestra región por lo menos la narrativa transicional, es un poco lo que está en juego hoy en discusión en los debates negacionistas, relativistas y apologéticos, si queremos, en nuestra región. A mí me da la impresión de que también tendríamos que repensar algunas de estas cosas, ¿no? Por ejemplo... creo que un poco las primeras estrategias que nos surgen un poco de confrontación parten un poco de la base o de la lógica de que, y esto lo hemos discutido en el marco de la RESLAC, de que estos fenómenos son fenómenos que se basan en el desconocimiento. Puede ser que en un pequeño margen, digamos, haya también cuestiones vinculadas al desconocimiento, que son las que permiten, digamos, que se propaguen este tipo de fenómenos. Pero centralmente entendemos que son fenómenos políticos, ¿no? Son que no están vinculados al no saber. Por lo tanto, una estrategia que haga hincapié en las cuestiones del archivo, por ejemplo, en las cuestiones del registro, por un lado es útil, pero también tenemos que pensar que puede tener ciertas limitaciones, ¿no? Porque en realidad este tipo de narrativas negacionistas creo que implican también operaciones adicionales que tienen que ver, por ejemplo, con la negación de los archivos, justamente, la negación de estas verdades colectivas construidas en procesos sociales que han sido bastante complejos, que han incluido muchas organizaciones, que han incluido articulaciones con los estados. No sé, a mí me parece que también, y esto es parte de lo que queremos hacer en la RESLAC y lo que le invitamos también, por ejemplo, a Jordi y al Observatorio Europeo de Memorias a hacer en conjunto,
es seguir afinando un poco esta cuestión respecto de, bueno, frente a qué tipo de fenómenos nos estamos enfrentando y cuáles son las estrategias, digamos, más adecuadas, en todo caso, para confrontarlo. Y ahí creo que esto que apareció de la cuestión de las articulaciones entre nosotros es fundamental, ¿no? Es fundamental para comprender y para actuar también. Y la otra cosa, último cortito que digo, ya después no dejo a mis compañeras y compañeros, es que me parece que a veces, pensando en esto de la fragmentación, ¿no? Creo que también otra de las cosas que tenemos que pensar es si no vale la pena también pensar en estrategias fragmentadas, en el sentido de estrategias locales, ¿no? Estrategias más localizadas, más situadas, y porque a veces se utiliza, me parece, o se comprende la cuestión de la memoria como una suerte de también fenómeno de homogeneizador, ¿no? De los conflictos, de las disputas, que tienen sus particularidades también, ¿no? Y al homogeneizarlos, no solo se falsea, digamos, los procesos, sino que me parece que uno termina siendo menos efectivo también en las estrategias de intervención. Entonces, me parece que el esfuerzo es un poco doble, ver qué es lo que tenemos en común para comprender en común y también qué de lo particular, qué de las lógicas particulares de intervención debería ser como rescatado, porque por ahí es lo que nos puede dar una pista más efectiva de cómo orientarnos en este momento. Muchas gracias, Verónica. No sé si alguien más quisiera agregar algo. Yo quería decir que la cuestión del movimiento, como dice Vero, para tener una incidencia en esta cuestión, en la pregunta, la desinformación está en la base también del suceso del negacionismo hoy, de dónde está y tan lejos que consigue viajar. Conseguimos a través encontrar las cuestiones comunes, como pone Vero acerca de la experiencia del negacionismo, de las experiencias de la memoria que tenemos, que pueden tener, tiene una parte que es específica de cada contexto, pero hay las cuestiones comunes que se pueden usar, ¿no? Que yo vuelvo a la voz colectiva, a la voz de una gran cantidad, como que hace como un movimiento. Con eso, sí, hay un principio interesante que se pasó en Sudáfrica después de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, porque yo he leído un artículo, un texto donde decían que el gran valor fue que una vez que muchas personas confirmaran la misma versión o versiones similares de la verdad, entonces no se podía más decir que era mentira. Esto es un poco de que se contrapone al principio de Goebbels, ¿no? Que se dice es una verdad, muchas veces se convierte en una mentira, muchas veces se convierte en verdad. Pero si mucha gente confirma versiones correlatas de la verdad, entonces esa es la verdad. Y ese es el antídoto, del colectivo que podemos tener si conseguimos identificar esos trazos comunes, de los aspectos comunes de estas narrativas que confrontan la legitimación. Sí, un ejercicio de legitimación. Muy bien. Uh-huh. Oye, sí, Lucas. No, quería recuperar la última parte de la intervención de Vero, de ese desafío. Es justamente, volvemos a articulamos con el otro, pero no anulándolo, sino escuchando. O sea, volvemos a la escucha activa de ese otro, que es la clave de que esas demandas dispersas se articulen en un camino en común, porque en el momento mismo en que particularidades, esa particularidad se va a separar y va a volver a estar dispersa y se va a ir por otro lado y pierde fuerza lo colectivo. Y ante la pregunta de Camilo, la última intervención de Yeye, venía pensando, y Yeye lo reafirma y lo tomó de ella, volver a los archivos y a la potencia de los testimonios de sobrevivientes y de familiares y de militantes de los organismos de derechos humanos, del movimiento latinoamericano de derechos humanos, pero sabiendo que esos archivos, esos testimonios, esos datos por sí mismos
terminan en la trampa de la discursividad negacionista, ¿no? Que es eso de negar ese testimonio es mentira, y ya. Y invento todas unas historias alrededor de quién da esos testimonios o cómo se generan esos documentos que lo anulan. Entonces ahí me parece que la capacidad de intervención del arte, la representación de la metáfora en las nuevas tecnologías y en las más tradicionales generan una potencialidad, ¿no? Las expresiones de la cultura en general generan una potencialidad para procesar esos datos duros y volver a ponerlos en el espacio público a disposición para ser retomados por generaciones que no vivieron esas épocas, ¿no? Exacto. Exacto. Sí, porque en algún momento hubo una suerte como de instalación del discurso de que si tú no viviste ese conflicto, ¿no? No tienes derecho a hablar. No es así, ¿no? Justamente esa es la gracia que tiene la memoria, de que se transmite, ¿no? Hay dos preguntas más que yo quisiera compartirles, que vienen desde las personas que nos están acompañando a través de las redes. Una es Catalina Paz Venegas, que nos pregunta, ¿cómo los museos y sitios pueden generar o fomentar políticas públicas en materia de memoria histórica? Dando estas oportunidades, elementos, esta es la verdadera política pública, es decir, que da oportunidades a la acción, a la interacción. Obviamente eso no quiere decir que un gobierno, un departamento, quien sea, una institución no tiene que tener un programa, obviamente tiene su programa político, su programa público, sus proyectos y sus actividades, ¿no? Como fundamento de toda política pública. Pero realmente yo pienso que fructifica más las inversiones públicas, las políticas públicas que realmente ofrecen, reciben, escuchan e integran de alguna manera. Y obviamente eso implica financiación pública, esto está claro, ¿eh? Y a nivel de los museos igual, integran los discursos sociales, la sociedad civil, el entorno, el barrio, el distrito, las relaciones internacionales, obviamente, y estos procesos que decíamos. Toda la sociedad en general. Y que rompe un poco la petrificación, quizás, ¿no? De lo más antiguo, lo más, ¿no? La exposición, el discurso cerrado, ¿no? Algunos memoriales, que, bueno, muchos ya lo sabéis, o lugares de memoria, o sitios de memoria, monumentos, memoriales, ellos mismos, ¿no? Están adoctrinando, pues intentar desadoctrinar. Bueno, toda una serie de procesos que sería muy largo describir aquí, pero sí, claro, obviamente. Muy bien, muchas gracias, Jordi. No sé si alguien más quiere agregar alguna visión respecto de estas preguntas. Y antes de cederles la palabra, solo señalar dos cosas, ¿no? Con respecto a la metodología que estamos empleando. Una es que ya nos está pillando el tiempo, se nos ha pasado volando. Y segundo, que bueno, para acortar, digamos, la posibilidad. Nos quedó una pregunta pendiente de la que nos formulamos al comienzo. Entonces, si alguien quisiera redundar en las preguntas que nos hicieron nuestras acompañantes hoy y luego entonces dejar un par de minutitos por cada una y cada uno de ustedes para cerrar con la última pregunta que teníamos abierta para esta mesa, ¿no? Que era,
¿cuáles son el motor y objetivos comunes en nuestras instituciones en el presente y futuro? Entonces, si alguien quisiera cerrar respondiendo las preguntas anteriores, y luego damos paso entonces a este breve tiempo para poder responder una de las preguntas que invitamos a reflexionar para esta mesa. ¿Nadie? ¿Pasamos a la pregunta entonces de cierre para que tengan tiempo? ¿Sí? Allí, si gustan, seguimos el orden que teníamos al comienzo. Jordi, Verónica, Lucas y Yeye. Yo pienso que me voy a repetir. O sea, el motor es esta memoria cívica y social y procesos, ¿no? De integración y de comunicación entre diferentes escalas y dimensiones para crear nuevos espacios de diálogo y nuevas ágoras donde realmente se defienda pues, las políticas de memoria y los derechos humanos. Así de sencillo. Transnacionalidad, escalas, dimensiones, integración, articulación, todos los conceptos que han salido en esta mesa, que podrían dar mil debates más, obviamente. Uh-huh. Y también un poco de profesionalidad e inteligencia a la hora de actuar. Excelente. Gracias, Jordi. A mí ¿Verónica? Me parece que ahí para contestar también un poco esta pregunta, pero también una de las preguntas que se hicieron sobre como los modelos, ¿no? Creo que hablaba uh-huh. algo así, planteaba algo así sobre pública, el paradigma, ¿no? Si el paradigma de la memoria democrática podía ser un paradigma. Me parece que es un paradigma. Es un paradigma europeo, ¿no? Un paradigma. Entonces, me parece que es un paradigma que debería entrar en diálogo con otros. Y a mí me da la impresión, para retomar algo de lo que hablábamos también cuando hablábamos de las asimetrías memoriales, señalar otra cuestión que me parece que tiene que ver con las asimetrías de poder en el campo de la memoria. Y creo que en América Latina y el Caribe, para mí esta es una de las características, de las tensiones, de alguna manera, como centrales del hacer memoria, de la práctica de hacer memoria en América Latina y el Caribe, que es que la práctica de hacer memorias ha sido en gran medida una forma de disputar esas asimetrías de poder en el campo de la palabra pública, de las formas, digamos, de construir la historia, de construir las narrativas sociales sobre los hechos traumáticos fundamentalmente que atravesaron a nuestras sociedades en el pasado reciente. Y me parece que esa es como una característica muy fuerte que en algunos puntos a mí me parece que entra en tensión con el paradigma de la memoria democrática en el sentido en que, por lo menos lo entiendo, me parece que es algo también que sería interesante discutir más. Pero creo que cuando se plantea esta cuestión del espacio, digamos, de la política pública de memoria como un ágora, como un espacio abierto a todos los actores sociales, a todos los sujetos políticos, por igual, podríamos decir, yo creo que esto entra en tensión con la forma en concreto en que se hace memoria en nuestra región. No del deber ser, del hacer memoria, que por ahí puedes discurrir por otro lado. La forma del hacer memoria en nuestra región creo que se organiza, se ordena en torno... puede ser que tenga algunos componentes de este paradigma, pero me parece que tiene también componentes de un paradigma que está más vinculado a esto, a... La forma en la que también el hacer memoria permite disputar a los sectores de poder que han homogeneizado en general, ¿no? el acceso a la palabra pública, el acceso a la construcción de las narrativas públicas que tienen mayor nivel de circulación, el acceso a los recursos que permiten hacer circular esas palabras y esas narrativas, disputárselos de alguna manera desde estos espacios, desde estos procesos. Me da esa impresión, no sé, lo digo
para poner una, no sé, una discusión. Es lo que me surge de la pregunta y de la intervención que hubo también, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Verónica. Lucas. Bueno, creo que retomando un poco lo último, creo que me hizo acordar en realidad su intervención a una idea de Antonio Gramsci, me hizo acordar al pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. Creo que ese es el motor que tenemos. Y ya que estamos, hagamos el panfleto revolucionario, no hay problema. Y está sobrevolando la articulación, es eso, ¿no? Hay que construir poder. El objetivo es construir poder desde los sectores que pretenden una sociedad más integrada, más justa, con patrones distributivos y productivos que no destruyan al sujeto individual y social, ¿no? Y el motor es ese, no perder, que en definitiva estamos recordando procesos en los cuales iniciaron ese tipo de sociedades que no queremos, hacer ese recuerdo vívido en el hoy. Y por ahí es complicado, pero una de las transversalizar la perspectiva de derechos lo más posible y que los sitios de memoria, los museos de derechos humanos, seamos un nodo de esa transversalización, ¿no? Un nodo protagónico, pero un nodo más. Queda poco tiempo, perdón, me excedí un poquito. Sí, no te preocupes. Falta Yeye para que nos ayude a cerrar. Estás silenciada, Yeye. Perdón. No voy a repetir a mis colegas que ya decían cosas brillantes, estoy completamente de acuerdo. Yo pienso que necesitamos el motor, sí, el motor. Yo voy a volver ahí de nuevo a como hizo un poquito de lo que Vero ha dicho, de la forma de hacer memoria en nuestra región, un análisis profundo de esta forma de hacer memoria y de los poderes, y esto pasa por la descolonización, pero también una forma de celebrar y sistematizar mejor las inteligencias de hacer memoria que tenemos en la región, porque hacemos memoria de una forma muy específica. Y esta memoria que hacemos es una memoria transversal que tenemos que honrar. Y para eso quería hacer una invitación, porque pienso que es muy importante como colectivo de Museos y Sitios de Memoria que podemos nos juntar para articular mejor el valor de nuestro trabajo, porque esto es una arma, ese discurso que explica exactamente el valor del trabajo de memoria para la democracia, para la construcción de un futuro mejor para todos. No es una cosa que tal vez tengamos construyendo un discurso que pueda blindar los ataques que vienen de afuera. Entonces, ¿cómo podemos construir ese discurso de nuestro valor? Es un discurso que ahí podemos utilizar para presionar a nivel gubernamental, de financiamiento. Tenemos que, con mucho coraje, hacer un poquito de trabajo de limpieza interna y articular este valor de una forma impecable y que sea muy sólido como colectivo, y ahí partir para la colectividad. Yo quería dejar con un proverbio africano que dice que si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, vayan juntos. Y esto es invitación a la acción colectiva. No vamos a llegar a lugar ningún sin la solidaridad y la colectividad. Esas son mis palabras. Palabras que nos ayudan a cerrar también esta instancia, que justamente lo que invitó era a reflexionar y a dialogar para el trabajo colectivo entre grandes colectivos, ¿no? Con esto entonces cerramos esta mesa de diálogo número 7. Agradecemos la participación de Jordi Guiché, Verónica Torras, Lucas Mazzucco y Yeye Joseph, quienes nos han acompañado y con quienes hemos compartido esta tremenda mesa, y que se nos pasó, como decía, volando el tiempo, ¿no? Así que eso significa que la conversación estuvo muy interesante. Y dejamos invitados también a la siguiente mesa de diálogo, el derecho a la memoria en América Latina, así que siguen cordialmente invitadas e invitados a seguir conectados a este primer encuentro internacional de Museos de Memoria y Derechos Humanos.
Muchísimas gracias a todas y a todos. Por mi parte, también me despido. Que estén muy Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias a todos y a todas. Gracias. Bueno, verlos todos. Bye, bye. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.